va, este. Sí resulta, sí sale el día. Sí, ¿cómo? Gracias a Dios sale. Buscándole sí sale. Ah, bueno. Por muy tranquilo, lo siento, el día sale. Por muy tranquilo que sea. Aquí, por ejemplo, este es tuyo, es propio. Sí, es un día propio. Ah, bueno. Ajá. Todos son, este, manejan lo de ellos, o hay alguno que sea chofer nada más, o sea, este. Hay quienes, pues, este, rentan el principio, se paga 60 pesos al día. Ah. Pero igual resulta porque ponen en 2 horas ya te dice los 60. Ajá, ya salió la tarifa de la renta. En 8 horas que no trabajes, pues ya se va llevando tus 200, 300, dependiendo del movimiento. Yo allá donde vivo, yo tengo un mototaxi, yo mismo lo trabajo. ¿Y aquí cuánto es el pasaje? Pues a domicilio, 10 pesos. Son 10 aquí en lo que es el centro, ya más retirado 15, más retirado 20, dependiendo. Dependiendo. Lo que es la cabecera municipal, lo que es el centro, sí, aquí es el parque. Allá bien igual. Ya, ya, pero usted trabaja en Escuitla. No, yo somos de Villacorzo, del municipio de Villacorzo. Sí. ¿Y allá cuánto cobran el? A domicilio igual, 10 pesos. Ajá. Ya dependiendo la distancia, ¿no? Ya va. Sí, ajá, de donde yo vivo, también viajamos a un. Salimos como que dice a la carretera, ¿no? Le llamamos el desvío. Cuando vamos al desvío, entonces cuando vamos al desvío, ya son 20 pesos. Ajá. Y si del desvío lo agarramos a domicilio, o sea, al parque son 20, pero si ya lo llevamos a domicilio, ya cobramos 25. Va dependiendo, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Sí, igual. Y luego ya hacemos viajecitos a rancherías o a los pobladitos más cercanos. Y ya cobramos de 100 pesos, 150. Sí. Ah, esa es la ventaja del mototaxi, y acá no, porque como hay colectivos a las comunidades. Ajá. En rancherías, pues no podemos. No, y ya estaría muy lejos. Digo yo, para ustedes ya es que viajar, ajá, ponle unos 20 kilómetros. Ajá, ya sí, ya, ajá, estaría más lejos así. Y por eso mismo no permiten el mototaxi, por lo mismo. Porque luego lo del colectivo, pues van a tener que, sí, ponerse al brinco. Porque... Pero fíjate que lo mismo era allá, pues allá había colectivo, había taxis. Y aún así hay bastante mototaxi. Y luego empezaron a meter los mototaxis. Bueno, como todo al principio era inconformidad, ¿no? Sí. Y este, anteriormente, por un tiempo muy corto hubo mototaxi, no, este, ¿cómo le llamaba esa? Eran motos de dos ruedas que jalaban un como tricicleta, como un carretoncito, digamos que como este, ¿no? Como un carretón. Sí. Ajá, pero jalado pues con la moto de dos ruedas. Porque aquí para acá, para una colonia de acá abajo, es como moto triciclo, porque tienen adaptada la moto atrás y... Ah, sí. Y antes de esas motos que jalaban el remolquito, habían bicitaxis, le llamaban, ¿no? Sí. Bicitaxis, que era igual, el remolquito jalado por una bicicleta. Ajá, sí. atrás. Digamos que esta canasta atrás, ¿no? Ajá, exacto. Todo diferente. Ajá. Pero allá los terrenos son planos, también hay pendientes subidas. Son planos. No, son este, allá son subidas. Sí. No, pues ahí sí tranquilo necesitaba el motorcito, ¿no? Guerrero no hay tantas. No, pues ahí donde yo vivo no hay tantas, pero sí hay. Ajá. Hay subiditas. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí, ¿no? Pero llegan hasta el domicilio por las cosas. Es Nin. Ese arbolito es de Nin. Ahí es. Sí, en esta.